2,5 millones de euros ha invertido Siemens Gamesa para ampliar su fábrica de Lerma, lo que ha supuesto la incorporación de 25 nuevos trabajadores en 2018, hasta hacer un total de 108. Este grupo ha agradecido la apuesta de Castilla y León por las renovables. En Castilla y León sois líderes en la lucha contra el cambio climático. Sois la comunidad en España con más generación eólica. El presidente Herrera ha recorrido las instalaciones en una visita que se ha retrasado a raíz del cierre de la planta de Gamesa en Miranda de Ebro. Que ha tenido que retrasarse, desgraciadamente, también pues porque la vida de las empresas, de los grupos, no digamos de la política, pues tiene también sus momentos de dificultad. Apuesta por las renovables, pero no a cualquier precio. Juan Vicente Herrera exige al Gobierno que dé alternativas económicas para las cuencas mineras de León y Palencia. Un proceso que en muchos aspectos es inexorable, pero que yo creo que no está respondiendo a ese objetivo de transición justa y ordenada, sino más bien de abrupta desaparición de un tejido industrial valiosísimo. Siemens Gamesa da trabajo a 436 personas en Castilla y León a través de las plantas de Lerma, Burgos y Ágreda y los centros técnicos de Valladolid y Medina del Campo.